Buenas noches, amables televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero. Soy Manuel Díaz. A continuación presentamos los titulares más destacados de la jornada. Incendio en Dos Quebradas dejó 16 personas sin hogar. Policía se compromete a acabar con la banda delincuencial Cordillera. Nuevo caso de sicariato cobró la vida de un asesor jurídico de la Alcaldía de Dos Quebradas. Y en deportes. Dos universidades representarán a Risaralda en la fase final de la Copa U en Barranquilla, Universidad Católica y la Universidad Andina. En las últimas horas se registró un incendio estructural en el municipio de Dos Quebradas, específicamente en la vereda El Estanquillo, parte alta. Las cámaras de CNC Noticias estuvieron en el lugar de los hechos. Veamos la siguiente información. Cuatro viviendas afectadas y 16 personas sin hogar, entre ellas cuatro niños, fue el saldo que dejó un incendio estructural en la vereda El Estanquillo Alto, del municipio de Dos Quebradas. Tres de las casas quedaron totalmente destruidas. Los bomberos aún investigan qué ocasionó el incendio. Pues se hizo la atención esta mañana. Aquí estuvimos reforzando el incendio con 5 máquinas de bomberos, 3 ambulancias, 2 de socorristas, una particular. Son más o menos 45, 48 socorristas. Tenemos la administración también en pleno, la IGEL, pues nuestra primera autoridad, el alcalde, las oficinas de desarrollo económico y social. El incendio dejó a 2 personas de la comunidad afectadas y a 3 bomberos, 2 con quemaduras de primer grado y otro con dislocación de una de sus rodillas. 2 con quemaduras de primer grado, perdón. Ya pues son atendidos, no fueron pues daños, lesiones considerables, gracias a Dios, para nuestros hombres. Al lugar se presentaron bomberos de Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas, Cruz Roja y Defensa Civil para atender esta emergencia. 16 personas quedaron damnificadas con este incendio que se registró en las últimas horas en el municipio de Dos Quebradas. El alcalde Fernando Muñoz estuvo presente en el lugar de los hechos para evaluar personalmente las condiciones en las que quedaron las familias afectadas por este siniestro. El alcalde de Dos Quebradas, Fernando Muñoz, visitó la vereda El Estanquillo, parte alta, y se comprometió con los afectados a entregar soluciones rápidas. Un albergue donde pasar la noche, además de 300,000 pesos mensuales para que los afectados alquilen viviendas mientras se aprueban los recursos para restaurar las viviendas afectadas. Entonces ya con la comisaría, con las entidades pertinentes, vamos a estar atentos para que no vayamos a tener ninguna dificultad ni con los menores, y si teníamos adultos mayores, y con ninguna familia. 16 personas quedaron sin hogar, entre ellas 4 niños, tras el incendio que se consumió 4 viviendas de este sector. Los afectados dejaron saber en algunos casos que lo perdieron todo. La verdad que me siento afectada porque se me quemaron los materiales de hacer mi rancho. Sí, entonces pues ahorita necesito una ayuda también, que me ayuden para hacer mi rancho también, que se me quemaron los materiales. Yo quedé sin nada, todo quedó destruido bajo las llamas y todo, y pues vivía con menor de edad, una mayor de edad, y quedamos sin nada. Este es el segundo incendio estructural en menos de un mes en el municipio industrial. Las pérdidas de este nuevo siniestro superan los 150 millones de pesos. Cuerpos de seguridad de Pereira asestaron un nuevo golpe a la organización delincuencial Cordillera. El coronel Jaime Escobar, comandante de la Policía Metropolitana, afirmó que la estructura delincuencial tiene los días contados. Tras la operación, mediante la cual se desarticuló el centro de empaque, acopio y distribución de estupefacientes más grande de la organización delincuencial Cordillera, el coronel Jaime Escobar señaló que la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos del área metropolitana de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia está garantizada. El establecimiento donde se venía desarrollando va a ser presentado para, dentro de lo posible y gracias a la intervención de la Fiscalía General de la Nación, lograr la extinción de este dominio. Es una campaña dura que estamos desarrollando y la idea es este año extinguir esta organización criminal. 3 diligencias de allanamiento fueron necesarias para propinar un duro golpe a esta estructura criminal, la cual hace una semana también sufrió la captura de alias Juangui, mano derecha de alias La Garra, uno de los principales cabecillas de Cordillera. Es una afectación muy importante porque son 2 máquinas que se les quita, y más aún el sitio donde venían desarrollando la actividad, porque pues no se queda solamente en la incautación de los elementos y en la individualización de las personas que se encontraban cerca al lugar de los hechos, sino también a la materialización del mismo.
Las máquinas incautadas tienen una capacidad de sellar 30.000 papeletas diarias de bazuco, dejando ganancias de 60 millones de pesos por día, los cuales financiaban la organización desde su inicio como estructura delincuencial desde el año 2006. De acuerdo a la capacidad del operario y la velocidad del mismo, podía llegar a producir hasta 30.000 dosis diarias, o sea que hablamos de una persona que se dedicaba el día constantemente a producir esto. Estamos hablando que esta capacidad superaba los 60 millones de pesos. En las últimas horas, funcionarios de la policía de Risaralda incautaron cerca de 11.268 galones de ACPM, los cuales eran transportados en un vehículo tipo camión de marca internacional. Aún se investiga para qué sería utilizada la sustancia, aunque no se descarta que esta tenía como destino grupos de narcotráfico. La mercancía no contaba con guía de movilización y estaba evaluada en al menos 76 millones de pesos. Es un procedimiento en la vía hacia PIA, combustible ACPM, se realiza debido a que no tiene la documentación que se exige para este tipo de transporte. Fue puesto a disposición de la alcaldía a la espera de que el dueño de este material pues presente la respectiva documentación y así poder proceder a la devolución o a la incautación definitiva. La policía continúa con la investigación para tratar de establecer los móviles del asesinato de Jonor Córdoba Ramos, asesor jurídico de la alcaldía de Dos Quebradas, quien fue víctima de un ataque sicarial cerca de su residencia. Veamos el reporte. Un nuevo crimen a mano de sicarios dejó a una familia de luto en Risaralda. En esta ocasión, la víctima fue el asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural de la alcaldía de Dos Quebradas, Jonar Yadey Córdoba Ramos, de 33 años, quien recibió 4 disparos cuando llegaba a su casa ubicada en el barrio Villaverde de Pereira. Encontramos que es una persona quien es víctima de una acción sicarial. La labor de campo que se desarrolló en el momento de los hechos nos da a entender que fue posiblemente en razón a sus actividades comerciales. Mas, sin embargo, es un proceso que se viene desarrollando investigativo. Tenemos que esperar a ver qué más nos arroja esta actividad. Córdoba recibió 4 impactos de bala, 2 en el tórax y 2 en la cabeza. Las autoridades no tienen información nueva sobre el caso, sin embargo, no descartan que el hecho esté relacionado con algunas actividades comerciales. Es una acción individual, estamos de acuerdo a las hipótesis y a la recolección de información que tuvimos de que es una persona inconforme por el pago y por las cuotas, pero todos son hipótesis planteadas, es un trabajo de campo que se tiene que judicialmente que legalizar, que se tiene que realizar a través de entrevistas y procesos judiciales que establece la Fiscalía General de la Nación, pero la primera hipótesis del planteamiento es en razón a la actividad comercial. La víctima fue trasladada a la clínica con familiar ubicada en la avenida Circunvalar, pero antes de ingresar a través de la puerta de urgencias, el herido falleció. Más picante y con toda la información política del Eje Cafetero, regresa Marco Antonio Pérez y su campana. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Nuestro mensaje de tristeza y condolencia, primero a la familia y también a los funcionarios de la Alcaldía de Dos Quebradas. Un nuevo funcionario, contratista de allí, fue asesinado este fin de semana. Se trata del abogado Jonar Córdoba, quien se desempeñaba como asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de ese municipio. Es el segundo funcionario que muere en menos de un mes, adscrito a la Alcaldía de Dos Quebradas. Este hecho lo están investigando las autoridades de policía en el departamento de Risaralda, concretamente en Pereira, donde sucedió el homicidio. Nuestro mensaje, pues, de tristeza y condolencia por esta muerte de este funcionario en la Alcaldía de Dos Quebradas. Segundo campanazo. Este fin de semana, el sábado concretamente, se cumplió la marcha uribista del No Más, según lo habían expresado sus organizadores. Mucho se había hablado de eso, qué tanto iba a salir la gente a marchar, si todavía tenía o no fuerza el uribismo. Pues bien, en Pereira salieron a marchar, no tantos como esperaban, pero se hicieron notar. Igual sucedió en Bogotá con un fuerte aguacero, en Medellín, es decir, sigue vigente ese enfrentamiento, esa bipolaridad entre el santismo y el uribismo. No es como algunos lo quisieron mostrar, salir en contra de la paz, no, es que además habían muchas cosas
para salir a marchar de parte del uribismo en contra del gobierno de Juan Manuel Santos. Además de ese tema de las negociaciones, que falta todavía claridad, el tema del racionamiento, el tema económico, el tema de la salud, hay muchos aspectos que tienen inconformes a los colombianos y que fue motivo para salir a marchar. Es decir, la oposición en cabeza del expresidente Uribe sigue teniendo fuerza en el Eje Cafetero, en Pereira, en toda Colombia. Es una fuerza política que no se puede menospreciar. Tercer campanazo. Esta semana ya empiezan en sesiones extraordinarias Consejo de Pereira, Consejo de Dos Quebradas, para evaluar algunos temas principalmente relacionados con adiciones de presupuesto para el funcionamiento. También se estarán evaluando algunos puntos importantes del plan de desarrollo. A la expectativa, si la gobernación realizará la llama extras a los diputados a la Asamblea, también para que evalúen algunos temas importantes. Por ahora ya tienen que estar sesionando Consejo de Pereira y Consejo de Dos Quebradas en cuanto a esta, a la metropolitana, para evaluar algunos temas. Además, es importante para justificar también los recursos de este periodo con base en los resultados que tengan o que esperen mostrar los corporados. Hoy suena en la campana todos los colombianos. El gobierno de Juan Manuel Santos anunció este fin de semana que, precisamente por el compromiso y respuesta de los colombianos en el tema del ahorro de la energía, por ahora se va espantando ese fantasma del racionamiento eléctrico. Por ahora. Pero es importante continuar con esa consigna de ahorro de energía y de agua, porque no estamos, como dice el refrán, el palo no está para cuchara. Es necesario continuar con esa campaña de ahorro de energía y de agua, tanto para proteger el medio ambiente como para espantar, ahora sí definitivamente, ese fantasma de racionamiento. Ahora que estamos como en ese proceso de tránsito entre el fenómeno del Niño, es decir, fuertes veranos y altas temperaturas, y a partir del próximo mes ya fuertes lluvias, donde estaremos registrando, Dios no lo quiera, inundaciones con las consecuentes emergencias. Ojalá no, las autoridades ojalá se estén preparando para eso. Hoy nos suena en la campana el gobierno nacional de Juan Manuel Santos en el tema concretamente de seguridad. En medio del anuncio de diálogos, de acercamientos con los grupos al margen de la ley de la guerrilla, las FARC, el ELN, desde la semana pasada se registra esa escalada, no se puede llamar de otra manera sino casi que terrorista, del denominado clan Úsuga, que alguna vez fue llamado los urabeños, y por respeto a quienes habitan esta región del país se les puso concretamente ese nombre, el clan Úsuga, una organización dedicada al tráfico de droga, a delinquir, y está poniendo casi que en jaque al gobierno en algunas regiones del país. Ya ha dicho el gobierno nacional, mano firme, que las autoridades de orden público, policía y ejército afronten decididamente esta organización delictiva, pero se necesitan más resultados, porque ese tema de la semana pasada y este fin de semana deja mucho que desear en el tema de fortaleza de orden público para el territorio nacional. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, háganos llegar sus observaciones, sus quejas, sus reclamos. Díganos ustedes quién suena, quién no suena a través de estos medios. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Y el mercado de divisas registró una tasa promedio para el dólar de 3.066 pesos con 96 centavos, lo que significó una apreciación de 28 dólares con 72 frente al promedio de la semana anterior. A continuación presentamos los indicadores económicos de este lunes.
Lluvias acompañadas de tormentas eléctricas es el pronóstico para este martes en la región cafetera. Este lunes las temperaturas mínimas en Manizales marcaron 17 grados centígrados, mientras entre los 2 y los 24 grados se marcaron en Armenia y Pereira respectivamente. Veamos el estado del tiempo en las principales capitales del eje cafetero. Y un accidente de tránsito se reportó hace pocos minutos en la vía que comunica a Pereira con el sector de Cerritos. Una motocicleta colisionó contra una camioneta. El conductor de la moto, por supuesto, quedó en mal estado y la mujer que la acompañaba de parrillera falleció en el lugar. Recuerden tener mucha prudencia, sobre todo con este clima. No solo está en juego su vida, sino la de sus seres queridos. A continuación presentamos la restricción vehicular de Pereira y Armenia para este martes 5 de abril. Vamos a una breve pausa para comerciales y enseguida regresamos con toda la información deportiva de la región acá en CNC Noticias. Ya volvemos. En segundos regresamos a CNC Noticias. Enlace Pensional es el nuevo programa que hace valer sus derechos laborales y pensionales. A través de sus llamadas en directo resolveremos sus inquietudes. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, con el exgerente nacional del Seguro Social y experto en pensiones, Carlos Alberto Quintero. Domingo 1 de mayo, gran homenaje a las madres, por primera vez y totalmente gratis. Carlos Arturo, el señor del bolero. Muchas gracias, vivo amor, por haberme hecho feliz. Pensé que tú me engañaste. Tengo el corazón. No la soledad. Argemiro Jaramillo. Tengo un deseo de amor que solo tú. Ahí no me queda. ¿De dónde ya? Sacar más ya. El dueto Buritica. Porque mi amor se ha ido. En mi vida marcada. Abuela, cuando te vayas, nos quedaremos muy tristes. Lo mejor de la bachata, con Álvaro Ríos. Te buscaré, bandida, atraparé, maldita. El amor que le tenía era solo para... Te esperamos este domingo 1 de mayo. Limoncito con ron, Colombia. Info y reservas, 314-894-4719. 317-368-1515. Paga a tiempo tu factura de televisión por cable y este 5 de abril participa en la rifa de espectaculares tablets y anchetas. El próximo ganador puede ser usted. Estar al día si paga. En Guía Jurídica Abogados, consulte gratis sus dudas sobre prestaciones sociales y pensiones, régimen de transición, pensión familiar, derecho al incremento pensional, invalidez, sobrevivientes, retroactivos y demás derechos. Carrera Octava 1860, Oficina 404 en Pereira. O llame al teléfono 335-8699 o al móvil 310-405-8610. Guía Jurídica Abogados. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Continuamos con más información en CNC Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a toda la información deportiva. Esta semana dos universidades de nuestro departamento representarán el voleibol en Barranquilla. Hablamos de la fase final de la Copa U, la Universidad Católica y la Universidad del Área Andina. Hoy hemos invitado al docente de voleibol de la Universidad Católica, Diego Fernando Moreno, para hablar de esa representación, de todo ese proceso que finalmente quiere lograr un lindo objetivo allí en Barranquilla y es traer el título para nuestro departamento. Profesor Diego Fernando Moreno, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya esta semana la Universidad Católica lista para afrontar esta fase final, Copa U, que se celebrará en Barranquilla, ¿no? Sí, los muchachos han entrenado con mucha interés y dedicación durante las semanas antes, inclusive hasta el día de ayer terminó nuestra preparación. Bueno, hablemos de ese proceso. ¿Cómo se consigue el cupo para finalmente estar en Barranquilla? Para Barranquilla tuvimos que competir contra la Universidad del Quindío, tuvo dos grupos, la Universidad del Área Andina, la Universidad Tecnológica y la Universidad Libre. De allí sacan dos seleccionados a representar el eje cafetero, que son la Universidad del Área Andina y nosotros. Universidad del Área Andina, Universidad Católica. Profesor, hablemos un poco de ese nivel del voleibol a nivel de universidades en nuestro departamento. ¿Cómo está? En el nivel hoy por hoy ha subido mucho. Tenemos mucha competencia, tenemos mucha personal que está adheriéndose al voleibol. Ya no es un deporte como tan impopular, ya la gente quiere jugar el voleibol. Bueno, y los estudiantes en esa parte deportiva realmente se interesan por querer pertenecer a una disciplina deportiva, en este caso el voleibol. Yo creo que los muchachos merecen todo por su dedicación y interés. Esos muchachos quieren y respiran voleibol. Bueno, hablemos de la fase que se va a jugar en Barranquilla. ¿Quiénes van a participar? Finalmente, ¿cuáles son los departamentos que consiguieron el cupo? En Barranquilla participarán seleccionados de la costa, de Cundinamarca y de la zona de los Santanderes. ¿Cuál es, digamos, la universidad o la zona a vencer, los más difíciles? Pensaría yo que por los anfitriones la costa. La costa se ha caracterizado por tener un buen voleibol, muy buen voleibol. Y siendo anfitriones va a ser muy difícil. ¿La costa, hablaríamos de la Universidad Autónoma? Sí, Autónoma, la del norte, de Barranquilla, son pesadas. Bueno, ¿y a nivel de los Santanderes? De los Santanderes pensamos que la UIS debe ser un anfitrión, a vencer, un digno rival. Contrincante, rival a vencer. Bueno, pero no podemos descuidar a los seleccionados de Bogotá. Bogotá tiene una gran cantidad de competidores que son difíciles por naturaleza. Bueno, esta semana entonces, ¿cuándo arranca la competición? La competición arranca el día miércoles. Nosotros nos desplazaremos en la tarde del día de mañana. ¿Y a quién enfrenta primero la Universidad Católica? No tienen el calendario porque el congresillo está dado para mañana en las horas de la noche en Barranquilla. Bueno, y ahí esa hermandad con la Universidad Andina, pensando ya en esa fase final, hablo de diálogo, de digamos posibilidades que se puedan presentar en el camino. Nosotros sí tenemos una muy buena relación tanto de estudiantes como los docentes que dirigimos los equipos. Bueno, y ya en esa fase en Barranquilla, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, el logro es tratar de avanzar, de estar en las primeras posiciones y reconocerle a la universidad el apoyo que nos ha dado. La Universidad Católica, ¿cuántos estudiantes van? Van 10 estudiantes, 11 estudiantes. 11 estudiantes, inician su participación el miércoles. Qué bueno que nuestros estudiantes, hablo a nivel de departamento, también se interesen por la parte deportiva, más que el tema académico, es poder verlos integrados con el deporte y eso realmente nos encanta y como canal siempre hemos querido apoyar a las diferentes instituciones deportivas, universitarias que hagan cada día que el deporte crezca pues mucho más. Entonces, expectativa, estaremos muy pendientes, profesor Diego, de lo que pasa en el día a día, resultados para contárselo a todos nuestros televidentes y ojalá se pueda tener una muy buena representación para nuestro departamento por parte de la Universidad Católica de Pereira y también por parte de la Universidad Andina. Bueno, muchas gracias y esperamos hacer la mejor de las representaciones, aparte de lo que decía ahorita, la labor social y por ende la labor física y mental. Que está muy ligada al trabajo que realiza la Universidad Católica
realmente siempre pensando en el ser humano, en esa parte formativa que va de la mano con la parte académica, la verdad que nos encanta. Muy bien, con este invitado especial, esperando que traigan muy buenos resultados desde Barranquilla, finalizamos nuestra información deportiva, pausa para comerciales, ya regresamos con más información. Feliz semana para todos. En segundos, regresamos a CNC Noticias. Enlace Pensional es el nuevo programa que hace valer sus derechos laborales y pensionales. A través de sus llamadas en directo, resolveremos sus inquietudes. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, con el exgerente nacional del Seguro Social y experto en pensiones, Carlos Alberto Quintero. Domingo 1 de mayo, gran homenaje a las madres por primera vez y totalmente gratis. Carlos Arturo, el señor del bolero. Muchas gracias, vivo amor, por haberme hecho feliz. Pensé que tú me engañaste. Tengo el corazón a la soledad. Argemiro Jaramillo. Tengo un deseo de amor que solo tú. Ay, no me queda de dónde ya sacar más ya. El dueto Buritica. Porque mi amor se ha ido en mi vida marcada. Abuela, cuando te vayas, nos quedaremos muy tristes. Lo mejor de la bachata, con Álvaro Ríos. Te buscaré, bandida, atraparé, maldije el amor que le tenía, era solo para... Te esperamos este domingo 1 de mayo, Limoncito con Ron Combia. Info y reservas, 314-894-4719, 317-368-1515. Paga a tiempo tu factura de televisión por cable y este 5 de abril participa en la rifa de espectaculares tablets y anchetas. El próximo ganador puede ser usted. Estar al día si paga. En Guía Jurídica Abogados, consulte gratis sus dudas sobre prestaciones sociales y pensiones, régimen de transición, pensión familiar, derecho al incremento pensional, invalidez, sobrevivientes, retroactivos y demás derechos. Carrera Octava 1860, Oficina 404 en Pereira. O llame al teléfono 335-8699 o al móvil 310-405-8610. Guía Jurídica Abogados. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Continuamos con más información en CNC Noticias. La Gobernación de Risaralda preparó este lunes un acto conmemorativo del Día Internacional contra las Minas Antipersonal. La máxima autoridad del departamento señaló que la región debe ser un territorio libre de minas. Veamos el siguiente reporte. Con el compromiso de convertir a Risaralda en territorio libre de artefactos de guerra, el gobernador Sigifredo Salazar encabezó este lunes el acto de celebración del Día Internacional contra las Minas Antipersonal. Al menos 24 personas han sido víctimas de estos artefactos en el departamento, la mayoría militares. Hoy tenemos dos municipios que posiblemente tienen minas antipersonas, que son los municipios de mi estatuto de Pueblo Rico. Vamos a brindar el apoyo desde la gobernación del departamento a los organismos de seguridad para que traten de limpiar el departamento de minas antipersonas. Víctimas de las minas antipersonal levantaron su voz para decirle no más a este tipo de prácticas terroristas instauradas por grupos guerrilleros en varias regiones del país. Por favor, un llamado a todos los terroristas de que por favor no más minas, no solamente en el departamento de Risaralda, en toda la geografía colombiana. Las últimas horas de lluvia han dejado leves daños a viviendas
y a familias del área metropolitana de Pereira, también en el municipio de La Virginia. Más de 80 hogares han sufrido inundaciones. El director de Defensa Civil del departamento de Risaralda, Alfredo Muñoz, señaló que en ninguno de los casos se han reportado pérdidas de enseres ni víctimas humanas que lamentar. Las últimas lluvias que se han registrado en el departamento, tenemos unas afectaciones en la ciudad de Pereira, en el sector de Galicia, 10 viviendas inundadas, y en el municipio de La Virginia tenemos reporte de 80 viviendas que fueron inundadas por el reflujo de las alcantarillas que hay en este sector. No hay pérdida de seres ni personas damnificadas. Vamos con un breve recorrido informativo nacional. Comenzamos con el departamento de Córdoba, donde la Policía Nacional logró la captura de tres sujetos pertenecientes a la estructura criminal Clan Úsuga. Veamos el siguiente reporte. La Policía de Córdoba logró la captura de tres integrantes de la estructura criminal Clan Úsuga, quienes cometían homicidios en los municipios de San José de Uré, Tierra Alta y Puerto Libertador. Los sujetos presentaban órdenes de captura vigentes por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. El comandante de la policía en el departamento de Córdoba, Engelbert Grijalva, indicó que en el municipio de Tierra Alta fue capturado Jaime Antonio González Martínez, alias Toño, de 28 años de edad, a quien le figuraba una orden de captura vigente solicitado por la Fiscalía Especializada número 2 del municipio de Montería, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, y a quien se les indica de delinquir como sicario al servicio de esta organización al margen de la ley. En su estrategia contra el crimen organizado, realizó la operación Espectro 1, en el cual con unidades de la vigilancia, en articulación con inteligencia y policía judicial de la Policía Nacional, se logra la captura de tres personas integrantes del clan Úsuga. Estas personas, una con el alias de Toño, quien es capturado en Tierra Alta. Seguimos con más noticias del departamento de Córdoba, donde declararon, la declaración de paro armado del clan Úsuga afectó el comercio en varios municipios. La Policía Nacional señaló que este tipo de actos criminales son una amenaza contra la sociedad. En municipios como Ayapel, Tierra Alta, Valencia y Puerto Libertador, pudo más el terror infundido a través de un panfleto que circuló en redes sociales que el llamado de la policía a desestimar la amenaza y abrir negocios y locales comerciales. Según reportes que este medio ha conocido, el sector del comercio de Puerto Libertador que se atrevió a abrir cerró sus puertas hacia las 9 de la mañana ante el rumor de personas en moto que merodeaban por las calles, obligando a cerrar los negocios. Pese a que la policía adelanta patrullajes y vigila el casco urbano y rural, la gente está temerosa. Las calles de esa municipalidad están totalmente desoladas. De igual forma, en San José de Uré paralizaron actividades de comercio, transporte y algunas instituciones educativas no abrieron por el temor de los docentes a represalias del clan Úsuga. Desde el municipio de Buenavista, en el San Jorge, reportan suspensión de actividades en el comercio. Los bancos abrieron con vigilancia policial y en la zona rural algunos colegios suspendieron sus clases. Por otra parte, desde el municipio de Ayapel, nos informan que comerciantes por miedo a represalias se vieron obligados a cerrar sus negocios hacia las 10 de la mañana. En Lorica, algunos comerciantes cedieron y no abrieron sus establecimientos comerciales. Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Córdoba, coronel Engelbert Grijalva, ya afirmó que hay presencia policial en las zonas que están en mayor riesgo debido a la presencia de la estructura criminal. Yo no hablaría de paro armado, aquí estamos hablando de una amenaza contra la ciudadanía que genera la delincuencia organizada. En referencia a esa amenaza que genera la delincuencia organizada contra la ciudadanía, en el momento tenemos que sí hay alguna disminución de la actividad laboral normal, pero por voluntad propia de algunas personas que han cedido, pues gracias a las redes sociales que han difundido el mensaje de los delincuentes, porque lo que es la movilidad y las personas que voluntariamente han querido salir a trabajar, está trabajando normalmente. La administración de Cartago envió un mensaje a la ciudadanía debido al aumento de accidentes de tránsito que han aumentado en los últimos días. Veamos las declaraciones del alcalde Carlos Andrés Londoño. Luego de los hechos que en Cartago se han suscitado por el tema de la accidentalidad, el alcalde de los cartagüeños hizo un llamado a la conciencia para que los accidentes no cobren más vidas de nuestros habitantes. Estamos demarcando las vías. Ciudadano, le solicito con todo el cariño de, como su gobernante, como su alcalde, ¿cómo así que por qué demarcamos las vías
si las vías tienen algunas fisuras, es que es deber legal. Desde el punto de vista constitucional y legal necesitamos demarcar las vías de la ciudad. Paciencia, paciencia, que ya viene el reparcheo y la pavimentación de nuevas vías en la ciudad de Cartago. En el tema de accidentalidad, en Cartago hay entre 10 y 12 accidentes cada día. Hemos instaurado semáforos, repito, estamos demarcando las vías para disminuir la accidentalidad. Y en últimas, quiero ratificarle lo siguiente, en conclusión, si usted no disminuye la velocidad de su moto, la probabilidad de accidentarse aumenta considerablemente. Mezclar el alcohol con gasolina es la cuota inicial de algo que usted ya sabe que es, que en un accidente pueda perder la vida. El objetivo del gobierno local es que los ciudadanos cuidemos nuestras propias vidas, que entendamos que subir en un vehículo sin los cinco sentidos puede ser fatal. Gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región acá en CNC Noticias. Recuerden que para más información pueden visitar nuestra página web www.cncregional.tv, también nuestro perfil de Facebook, canal CNC, o nos pueden seguir a través de Twitter como @CNC Noticias. Recuerden, nuestra aplicación, canal CNC para Android, y ahí pueden estar atentos a toda la información que le podemos brindar acá en CNC Noticias. Buenas noches.